Y Mariana Jaramillo fue la ganadora de Olimpiadas del Conocimiento para 10º y 11º y con ella está nuestro periodista Elkin Naranjo. Elkin, buenas noches. ¿Cómo está el ambiente allí con esta final? Juliana, muy buenas noches. Pues finaliza esta 10ª versión de las Olimpiadas del Conocimiento con campeona Mariana Jaramillo del Colegio de la Compañía de María. No la dejamos terminar de celebrar. Mariana, qué gran felicidad, ¿no? Me siento muy, muy contenta y más pues, con toda mi familia y todo mi colegio, y la idea era representarlo bien. Y le agradezco mucho a los otros competidores porque son excelentes personas. Y cuando ellos supieron que había ganado, lo primero que hicieron fue felicitarme, y eso demuestra pues, que era una competencia sana y bonita en pro de la educación. Exactamente, y suena muy cliché decir que muy reñido, pero hoy se estuvo muy reñido. Quizás matemáticas te dio esa pequeña ventaja. Sí, estuvo muy reñido, se me fue el dedo muchas veces en la que no era, yo sabía cuál era la respuesta, me daba mucha rabia, y en este caso las matemáticas me salvaron. Ahora viene un gran reto, representar a todo el país en la magna competencia en Puerto Rico. Sí, ese ya es un poquito, se siente la presión, aquí era muy cercano, muy familiar, pero pues me siento lista y preparada y muy contenta. Bueno, y tenemos al papá. Cuando ganó la semifinal hablamos con la mamá, así que hoy el turno es para el papá. ¿Qué se siente uno ver a su hija obteniendo estos logros desde tan tempranas edades? Mucha alegría. Esto es una construcción del colegio, de la familia, de ella misma. Así que esto es un proceso muy bello. Mucha alegría. Bien lo ha dicho, una victoria para toda la comunidad educativa, en este caso el Colegio de la Compañía de María y la familia de Mariana Jaramillo. Así que con esta información nos despedimos. Sigan ustedes con más información en el estudio. Gracias, Elkin. Felicitaciones a Mariana. Es tiempo de revisar otras informaciones importantes del día aquí en Noticias Telemedellín. Nos vamos con nuestra segunda participante de esta tarde, Mariana Jaramillo. Aplausos para ella. Mariana, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Tranquila? Sí, muy tranquila. Mariana, ¿cuál es tu mensaje para todas esas jovencitas que te están viendo hasta ahora? Más que todo para mis compañeras y mis profesoras, que esta alegría es muy grande, pero tenerlas aquí hace que se multiplique. Sí, que... Creo que no es solamente el compromiso tuyo de estar ahí sentadita, sino que estás representando a tu colegio y a tus compañeras. ¿Cierto? Sí. Está tranquila, está... Mucha suerte para hoy, Mariana, que contestes bien, relajadita. Sí, muy tranquila. Bueno, ¿quieren conocer más de Mariana? Aquí está. Entonces, a pesar de que me sentía un poco indispuesta, desde que empezaron las preguntas dije, bueno, no voy a toser más. Y así fue, y me concentré mucho, intenté no mirar a mi familia porque me emocionaba y eso me distraía. Sí, estaba muy contenta ya al final. Bueno, pues yo quiero estudiar física pura en la Universidad de Antioquia. Desde más o menos noveno, que a uno todo el mundo comienza a hacerle ese tipo de preguntas, lo tuve siempre en mente, decidido. Entonces me gustaría ser profesora de acá y apoyar todos los trabajos de investigación que pueda, y apoyar el planetario y hacer que todo el mundo lo conozca. Una persona que no quiere estudiar no es simplemente una persona que no quiere presentar exámenes. El estudio es una opción de vida, no es solamente atender clases. El estudio es leer, el estudio es de cualquier conversación, sacar una lección, de cualquier película, encontrar un mensaje. Eso es querer estudiar y querer aprender. Regresamos con esta gran final de las Olimpiadas del Conocimiento Medellín para los grados 10º y 11º. Ya está todo listo, conocimos al profe, a Pipe, a los jurados, saludamos a Juanpa, a los protagonistas, saludado el alcalde, a toda la ciudad y a todos los asistentes. Pues bueno, no creo, creo yo que queda ya solamente arrancar esta fiesta. Sin embargo, hay una historia de amor ahí, como sin resolverse.
aquí las barras gritan, que baje y le diga que sí. Aprovechar pues este gran evento de ciudad. Y vamos a comenzar entonces con el primer bloque de preguntas. Tendremos 10 preguntas, 100 puntos, 5 preguntas en el área del lenguaje y 5 preguntas en el área de las matemáticas. ¿Comenzamos ya, sí o no? Arranquemos entonces. Primera pregunta de este primer bloque. Pregunta número 1. El orden se mueve, rueda y los números caen en la número 1. La respuesta es la C, aves. Quien haya contestado correctamente y en el menor tiempo tendrá 10 puntos. El segundo mejor tiempo 8, el tercero 6, el cuarto 4 y el quinto 2. Veamos quién gana 10 puntos. Carlos Daniel y Sofía y Daniel. Tenemos triple empate. Lo hicieron en tan solo un segundo. Juan Diego y Mariana lo hicieron en 2 segundos. Tienen 8 puntos a solo un segundo de diferencia. La tabla de posiciones está tal cual este primer resultado. La respuesta, la A, un estado de derecho a un estado social de derecho. Los puntos son para Mariana, que tiene 10 en un solo segundo. Carlos Daniel y Sofía, 8 puntos en 8 segundos. Juan Diego y Daniel nos suman en esta oportunidad. Y ahí está la tabla de posiciones. Y ahora tenemos nuevo líder en estas Olimpiadas. Juan Diego pasa a la cabeza con 86 puntos. Daniel, segundo lugar con 84. Mariana, tercer lugar con 82. Cuarto lugar para Sofía con 80. Quinto lugar para Carlos Daniel con 68. Y esto está muy emocionante porque 4 participantes han liderado esta final. Veamos cómo le va a Juan Diego, si logra sostener este primer lugar. La respuesta, la opción B, una personificación. Veamos que Carlos Daniel, Juan Diego tienen 10 puntos en 2 segundos. Mariana, 8 puntos en 5 segundos. Daniel, 6 puntos en 6 segundos. Sofía nos suma en esta oportunidad. Tabla de posiciones. Primer lugar, Mariana 118. Segundo, Juan Diego 110. Tercero, Daniel 106. Cuarto, Carlos Daniel con 102. Quinto lugar para Sofía con 100 puntos. Y todos han superado la barrera de los 100 puntos. Todos con muchas opciones todavía. ¿Poquitas las probabilidades o qué? Sí, muy poquitas. Opción A. Opción A, 1 de 495. La respuesta la tiene Mariana, la única en sumar 10 puntos. Lo hizo en tan solo 2 segundos. Los demás participantes no suman. Veamos la tabla de posiciones. Y Mariana empieza ahora sí a tomar un poco más de ventaja, pero todavía faltan más puntos. La respuesta, la A, 120. Mariana es la única en responder correctamente. Tiene 10 puntos en 8 segundos. Los demás participantes respondieron la B, fallaron. Veamos la tabla de posiciones. Y aún hay muchas opciones porque quedan los últimos 50 puntos en un área en la que no se han enfrentado hoy. Vienen las ciencias naturales con 5 preguntas. Veamos el final de esta gran final de las Olimpiadas del Conocimiento. Lo hemos dicho en repetidas ocasiones, todos son ganadores y no lo decimos por decirlo. Prueba de ello es que hoy todos se van con un montón de premios. Gracias a los patrocinadores. Además, los lugares es bien importante y vamos a pedir un poco de calma en el auditorio porque dependiendo del lugar
es el monto de la manutención escolar. Correcto. Al que tienen derecho. Entonces vamos a irlo asignando del quinto puesto hacia adelante. Juanpa, usted es el único que conoce sus resultados. Sí, señor. Así es. Sí, es tan amable. El quinto puesto en estas Olimpiadas es para Sofía del Colegio Santa Bertila Boscardín con 116 puntos. El cuarto puesto para Juan Diego, Instituto Técnico Industrial Pascual Bravo, con 136 puntos. Tercer lugar para Daniel, Institución Educativa Escuela Normal Superior de Medellín, con 142. Segundo lugar, Carlos Daniel, Institución Educativa Yelmo y Parres, 148 puntos. Y primer lugar para Mariana, del Colegio de la Compañía de María, con 166 puntos. A todos ellos, felicitaciones. Mariana es entonces la nueva campeona de las Olimpiadas del Conocimiento Medellín 2014. Calero, muchas gracias. No, a ustedes, a Telemedellín, a la alcaldía, a la secretaría, a la secretaria de Educación, a todos ustedes. Gracias por invitarme y nos vemos en una próxima ocasión. Ojalá así sea. Así cerramos este ciclo de semifinales de las Olimpiadas del Conocimiento Medellín 2014. Nos volveremos a encontrar muy seguramente el próximo año. ¡Feliz noche en Telemedellín! ¡Aquí te ves!